ba, arrazenari, azkaita sortzatik, Eusko Zobeturari azera kundu jogun, denengo puntua, aurrekoak karen nago marrakenan, primer punto orden del día, de la sesión finaria ordinaria, sería la aprobación del acta de la sesión anterior. Aldeko batuak, eskerrik asko, bigarren puntua, puntu emana, segundo punto, sería la aprobación de cuenta, informaros de que hemos recibido la subvención por parte del Departamento de Gobierno Vasco, en Udal Laguntza, a los ayuntamientos que hacen inversiones en los centros educativos al 60-40 más o menos. En concreto se trata de la subvención por la realización del proyecto de ampliación de la cubierta del Colegio Cucuñaga, en la que el gasto ha rondado los 180.000 euros y la subvención ha sido de 97.597,04. Es decir, más o menos un 60% de los gastos son subvencionados. 97.000 euros, 97.597,04. Con lo cual, el ha subido en torno a los 85.000 euros en esta inversión. Ya sabéis que en este caso pues, sería compartida con el gobierno vasco. Por otro lado, tendríamos algunas licitaciones abiertas, las obras de renovación de la cubierta de las dependencias de la plaza Cinturuni. El presupuesto de licitación es de 58.157,38 euros y va incluido. Hasta el día 10 se pueden presentar propuestas. Las obras de ejecución de la cubierta de parte del patio de la pista del Colegio Infantil Julio Barandiarán. Estaría el presupuesto de licitación en 168.707,69 euros y va incluido. Y el día 11 de este mes finalizan la presentación de propuestas. Y por otro lado, hoy finalizaba la presentación del servicio de comedor en las colonias en los periodos vacacionales, con un presupuesto de 24.000 euros. Igual, puntua, erratik oposamena, dormien amazortzik taldiko konturo horrean lehenengo txostena. El tercer punto del día es la propuesta de acuerdo del primer informe de la cuenta general del ejercicio 2018. Javi Meseres. La primera comisión informativa está mandada publicada por ti. Que pasa por 15 días. Coméntalo por favor en el micro. Coméntalo por favor en el micro. Lo dejamos. Perdón, decía que no había hecho falta pasar primero porque esto dictamina la Comisión Especial de Cuentas, que es la Comisión de Hacienda, y se manda a boletín, a publicar el boletín. Entonces, con las alegaciones y cualquier informe extra que haya, se pasa al Pleno, que lo aprobará desde el 31 de julio. Y la cuenta general, lo que decíamos otro día, la transformación contable de lo que es la contabilidad presupuestaria. Con el balance, toda esto, ya sabéis, un. Vale, eso todo. Vale, que eliminamos ese punto de orden del día. No, el secretario está mandado por ti, que se va. Vale. Por las explicaciones dadas, continuamos con el primero entonces. Luego agarra el punto A, era la tipo cosa mena, luego agarra el ejemplo aquí ahorre punto de aqueta, crédito que llegaría en contura, la propuesta de acuerdo, la modificación presupuestaria número 4 por crédito adicional. Digamos que tendríamos tres conceptos. Dos que comentamos en la comisión informativa correspondiente. Por un lado, la 82.000 euros para adquirir un local en el entorno de los números bajos de la calle Galicia, números bajos de la calle Andalucía y calle Travesía Andalucía, en esa zona. El ayuntamiento entiende que necesita un local para cubrir necesidades municipales y posibilitar la accesibilidad a una serie de portales que ahora mismo no cumplen con esa. No tiene ningún tipo de accesibilidad, ya que la única forma de hacer esos portales es a través de un módulo de escaleras. Por otro lado, tendríamos una modificación para realizar diferentes estudios y proyectos. Con el inicio de la legislatura, pues entiende que es necesario pues, tener una bolsa económica para poder abordar los proyectos que se han recogido en los diferentes programas de trabajo de los diferentes grupos municipales. Y al menos se han dedicado 150.000 euros para al menos abordar los proyectos de accesibilidad de la calle Santana, accesibilidad de la calle de Zama de Izamón, la cubierta exterior del polideportivo municipal, la construcción de una piscina exterior para personas adultas y la ampliación de los proyectos en el campo de fútbol. Si queda dinero, pues se podrían abordar la definición de otros
de otros proyectos. Y por otro lado, el viernes por la mañana, pues son cuando un problema explicativa, el viernes por la mañana la oficina técnica finalizó el presupuesto del proyecto de la reurbanización de la calle de Tiago Olivari. Llevaba meses trabajando en ello y con casualidad el viernes por la mañana nos dijeron que una vez hechas ya las cuentas y tenías en cuenta las aportaciones de los vecinos y vecinas en las diferentes reuniones, más el trabajo hecho por el arquitecto técnico, pues que la partida se quedaba un poco justa para el coste, bueno, para el presupuesto de la intervención. Con lo cual proponían sumar 100.000 euros más. Realmente no estaríamos hablando de que el coste de intervención es de 425.000, ya que teníamos 325.000 al principio, sino que ya se había consumido parte de esa partida en los gastos de parte de Videgorri entre la calle Metacal y la calle Amézola, que estaban incluidos dentro de esta parte, pero bueno, como se ha abordado, como ya es el Videgorri dentro de las obras de urbanización de la calle Metacal, pues fueron más rápido, pues lo lógico era intervenir con esa parte ya para conectar el Videgorri a la calle Amézola. Entonces, había en esa partida 308.000 euros, ¿no? Eso es. Y el coste estimado de la intervención rondará los 402.000 euros. Entonces, bueno, la propuesta de la Unión Técnica era ampliar en 100.000 euros para poder presupuestar la obra en condiciones y luego ya, pues bueno, que se pueda poner en marcha el proceso de licitación y sacar la obra adelante. En total, sería la suma 332.000 euros con cargo al remanente de tesoro. Aldekotuak, abstentzioak, eskerrik asko. Bosgarren puntua, bigarren proposamena, hiri barriketa kontratuaren adjudikazioa. El número 5 sería la propuesta de acuerdo para la adjudicación del contrato de limpieza. Mira, ustedes. Sí, bueno, recordamos que en este concurso se presentaron tres empresas, la empresa CESPA S.A., Empresa de Servicios Medioambientales y la UTE Etxibarriko Garbiketa, ya en diciembre del año pasado. En febrero se abrieron las puertas a estas empresas y por informe técnico que luego asume en su totalidad la mesa de contratación, se acuerda la fusión de la empresa Enviser, Servicios Medioambientales y la UTE Etxebarri, la Garbiketa, porque no cumplían algunos de los aspectos clave de los pliegos de licitación. Una de las empresas, Enviser en concreto, interpone recurso especial ante el OAR, el órgano administrativo de recursos contractuales, contra esa exclusión. En el mes de marzo y los servicios jurídicos y los servicios técnicos elevan los informes ante ese recurso, alegando una serie de consideraciones, por lo que este órgano ha desestimado el recurso interpuesto por Enviser, ha atendido nuestras elevaciones, da la razón sin ningún tipo de dudas al Ayuntamiento de Etxebarri. Por lo cual, según el contexto de todos los informes, según un resumen somero de lo que de todo este proceso, se desestima este recurso interpuesto por la empresa, se levanta la suspensión del procedimiento de adjudicación acordado, por lo cual ya estamos en condiciones de adjudicar definitivamente a la empresa que según la mesa de contratación pues, ha resultado en primera posición. Se también el sobreeconómico con se eleva a 1.998.000 euros. Se le suma a estos puntos de la variación económica la variación subjetiva, que es el informe técnico, por lo cual, según el informe técnico de la oficina, se propone a la empresa CESPA la propia presencia de la a grandes rasgos. El servicio de limpieza diaria, bueno, ya lo di cuenta en el 1 de diciembre, pero un pequeño resumen. El servicio consta de 6 años de contrato más de prórroga si se estima oportuno. La actividad principal que se limpia en totalidad, la totalidad del municipio, de lunes a sábado. Y luego los domingos, las zonas de concurrencia y de nuevo tránsito. Se asume el convenio de centro de trabajo
que se firmó por el mes de diciembre, durante toda la vigencia del contrato, la subrogación de la totalidad de la plantilla actualmente, de 21 personas, la obligación de mantener el flujo de operarios y las cosas establecidas en la actualidad, se renueva la totalidad de la maquinaria, el camión baldador, la máquina barredora, el camión satélite, etcétera, y el resto de vehículos de maquinaria. Y bueno, pues asumé lo que, bueno, lo que estaba en los pliegos técnicos, como bueno, puede ser de otra manera, principalmente la limpieza de los centros educativos, de los patios, de los centros educativos, a las escuelas y el instituto, todos los días de la semana, el tema de los trabajos contra nevadas y fuertes heladas y cualquier situación de emergencia está incluido dentro del contrato, limpieza de especial con motivo de fiestas, ferias y actos en general también están incluidos en su totalidad. Y algunos de aspectos que lo tenéis, bueno, tanto en los pliegos como en la memoria que el técnico ha elaborado para publicar esta servicio. ¿Alde botoak? ¿Astensioa? ¿Eskerrezko? Sí, en el punto de la que proposamena topiko jaiguna zehaztea vivía la hogeira propuesta de acuerdo de la definición de fiesta local para el año 2020, ese día del año que viene, el día 26 de diciembre de San Esteban, sería sábado, con lo cual la idea sería pasarla el día 28, lunes. Alde botoak, eskerrik asko. Siendo el último pleno así más formal, eskerrik asko Iker, eskerrik asko Itzi, eskerrik asko Daniel, que en principio entiendo que en esas legislaturas, que le casco Juan, que pasaba por ahí, así rápido, pensaba que no se nos iba. Entonces, nos veríamos la próxima semana, el día 12 a la 1, ¿vale? Y luego, para la constitución de la nueva legislatura, sería el 15 a las 12, ¿vale? Así que eso.